Un guardia estaría sacando unos tornillos de un ducto de ventilación, respiraba algo nervioso y desesperado, en la puerta estaba bloqueada con varios objetos cuando algo golpeaba la puerta, el guardia retiró los tornillos y se entraría al ducto y avanzara por ellos para buscar la salida, se salió del ducto y miró a todas partes para ver que no haya nadie, se levantó y caminó silenciosamente y abrió una puerta, este miró las luces de colores del escenario del comedor encendidas, para luego caminar a la salida, pero se detuvo a escuchar algo, miró atrás pero no había nadie, pero miró como la cerradura de una puerta se movía, el hombre se quedó mirándola por unos segundos, y la cerradura dejó de moverse. Y de forma repentina la puerta se movió fuertemente y se escuchó un aterrador grito, el guardia asustado corrió a una puerta pero a tocar la cerradura, su mano sería quemada, y luego una fuerza invisible lo empujó contra la pared. Se levantó y tomó una silla y la lanzó a la puerta, pero la silla se detuvo en el aire por unos segundos, para ser regresado al guardia, y este mismo escuchaba unos pasos metálicos acercándose a él y un grito, y este corrió a la puerta de hace rato, y entró a la habitación solo para ver cómo el suelo comenzara a brillar de color verde, y miró a la puerta que esta cerró con fuerza, el suelo saldría una baba verde, el guardia ya aterrado corrió otra vez a la slaida, pero las escaleras se rompieron, y el hombre a puras penas se agarró en un soporte. Y una cosa salió del suelo a donde estaba la baba, y el guardia solo gritó por ayuda, cuando era mirado por una mujer espectral con una sonrisa no muy amigable.